Rubén, ¿qué pasa con esa letra pequeña? Cuéntanos. Bueno, realmente se nos intenta vender esto como un acuerdo en el que la banca se va a portar muy bien porque ha llegado una negociación con fundamentalmente la vicepresidenta Calviño, pero cuando leemos no ya la letra pequeña, sino la letra en general del acuerdo, aquí de lo que se trata es de que los bancos no van a ganar menos dinero, al contrario, con este acuerdo van a ganar más todavía. Es decir, se están beneficiando de una subida de tipos absolutamente descomunal. Hay que tener en cuenta que en abril teníamos el Euribor al cero y hoy está al 2,6% ya. O sea, el incremento que se va viendo en cada hipoteca es realmente prohibitivo para muchas familias. Pero aquí lo que se plantea es, oye, el año que viene o durante los próximos 5 años solo pagas intereses y un poco menos de intereses de los que te corresponde. No estoy cancelando nada de capital. O sea, aquí no me sirve para nada la hipoteca más que para regalarle intereses al banco. Y cuando transcurra ese año o esos 5 años, vuelvo otra vez al punto de partida, sigo amortizando capital, sigo pagando los intereses que en esa fecha correspondan, se habrá alargado también la duración de mi hipoteca, con lo cual en el fondo esto es un chollo para el banco. Está ahorrándose riesgo de morosidad, gente que no pueda pagar la hipoteca, pues la va a reducir si se suman a esa medida y por otro lado no pierde. Es decir, la banca no ha planteado, oye, me voy a cortar un poco y no le voy a subir a la gente, no le voy a repercutir a la gente la subida del Euribor, me quedo como estaba, o le subo la mitad. No, la banca no ofrece absolutamente nada que suponga ganar un poco menos de dinero, que no perder, porque aquí no se trata de perder, sino de ganar menos dinero. Claro, yo te quería preguntar sobre eso, Rubén, porque de esto sabes mucho más tú que yo, pero claro, cuando hablamos de que los beneficios de los bancos deberían ser menores o regulados o, en fin, que no ganasen tanto, también hay muchas pensiones o gente que está, incluso acciones, gente que depende también de esos beneficios, en fin, que la banca al final son todos sus accionistas y que esto también compete a muchísima gente, pequeños inversores que están ahí con sus ahorros. Eso también les afectaría. Claro, pero es que, Risto, ten en cuenta que lo que ahora mismo tiene la banca son una serie de créditos hipotecarios firmados, en usuarios que estaban incluso firmando con intereses casi del cero, el Euribor más el 0,5% a lo mejor nos llegábamos a encontrar, y en una coyuntura que no sabíamos cuánto iba a durar. De repente nos encontramos con esta macrocrisis mundial en la que hay unos movimientos que derivan en el que hay una gran subida del Euribor. La banca encantada, porque lo que va a hacer es con esas hipotecas con las que iba a ganar una determinada cantidad de dinero, de golpe, a partir de este año, del año que viene, va a ganar muchísimo más. ¿Por qué tiene que ganar muchísimo más? ¿Por qué no se pueden cambiar las reglas en este sentido? ¿Se pueden hacer retoques legales a lo que ya hay firmado? ¿Se pueden hacer retoques en la ley hipotecaria para las futuras hipotecas, para las que se firmen a partir, por ejemplo, de enero del año que viene? ¿Se puede o no se puede? Habrá que aclararlo. Se hizo con las cláusulas suelo, de hecho. Claro, y luego, una cosa, se va a alcanzar un acuerdo con la banca, pero ¿el acuerdo a quién va a beneficiar de verdad? Porque si esto es simplemente, oye, mira, que como es posible que tú no puedas pagar, y eso puede acabar causando problemas a la propia banca, que no le interesa quedarse con tu piso, pues te vamos a cobrar solo intereses. Eso no me está realmente beneficiando, no me está subsanando el problema, yo no estoy amortizando nada, me está, digamos, prorrogándome la agonía de mi hipoteca, en lugar de pagarla a 25 años la voy a pagar a 30, o en lugar de 35 la voy a pagar a 40. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Calviño se ha reunido con los bancos, con los banqueros, y está muy bien que lo haga, evidentemente, pero no se ha querido reunir, no ha querido tener ningún diálogo con las organizaciones de consumidores representativas, ni con las que tenemos 250,000 de socios, ni con las que tienen 10,000 socios, con ninguna. No ha habido reuniones, ni con nuestro órgano consultivo, con el Consejo de Consumidores y Usuarios. Por tanto, ya de entrada, la negociación estaba viciada. Los bancos planteaban ideas, Calviño planteaba las suyas, pero no se ha escuchado la voz de quienes intentamos representar los intereses de la parte débil, que somos los consumidores. Verónica Fumanal. Sí, yo creo que este tema es complicado básicamente porque uno tiene un contrato con el banco cuando contrata una hipoteca, contrata un servicio. Entonces, sin la buena voluntad de los bancos, pueden exigir directamente el cumplimiento de ese contrato. Y es, si tú no me pagas, ejecuto. Que es lo que pasó en la crisis del 2008, donde veíamos cómo había gente que no podía pagar, porque España no es un país de morosos, ¿eh? España es un país que lo último que deja de pagar es la hipoteca, ¿eh? Es decir, se lo quitan de otras cosas. Por lo tanto, aquí lo que Rubén Sánchez está poniendo es el dedo en la llaga, es decir, oye, nos están poniendo unas condiciones, pero en ningún caso se están apretando el cinturón. Es decir, están poniendo facilidades de pago porque no les interesa quedarse en los bancos, porque luego, ¿qué hacen esos bancos?
¿Qué han hecho? Tenemos la Sareb, es decir, esos pisos vacíos son cúmulo de problemas para un banco, desde venderlos, por lo tanto, están poniendo facilidades, pero en ningún caso se están apretando el cinturón, bueno, y creo que eso es lo que Rubén dice. Hay, ¿no?, un tema de seguridad jurídica también, o sea, si tú empiezas a impugnar los contratos que se hayan firmado... Si me permites, Richo... Sí, voy, un momentito, Rubén. La seguridad jurídica es absolutamente clave, eso. Y en ese sentido, yo por eso planteaba, ¿se pueden cambiar las condiciones de contratos ya firmados o no se puede? Tendrán que estudiar los juristas en el gobierno, nosotros tenemos una serie de valoraciones al respecto, pero recordemos lo que ha pasado. Tenemos un mercado de alquiler donde nos iban a subir este año, por ejemplo, el IPC, y el gobierno ha dicho, no, cambio las reglas. Cambio las reglas de los contratos firmados. Pongo un tope a las subidas este año. El contrato firmado ya, la previsión de subida y lo que dice la legislación en materia de arrendamientos urbanos, cambia de repente vía real decreto ley. Se ha podido hacer, se ha podido modificar en el mercado del alquiler de viviendas entre particulares o entre grandes tenedores y particulares. No se puede hacer con los bancos, a ellos no se les pueden poner limitaciones a las subidas de las hipotecas. Ni siquiera digo congelar las hipotecas, sino que a mí, en vez de subirme de repente 3 puntos mi hipoteca, pues igual me sube solamente 1 o me sube medio. ¿Eso se puede hacer? También el gobierno debería aclarar si hay elementos jurídicos. Si lo ha habido para una cosa, en esta coyuntura de crisis global, ¿por qué no lo habría para lo otro? Y luego, ¿por qué no se cambia la ley hipotecaria a futuro? La gente de hoy sigue firmando hipotecas, ¿eh? Y se puede volver a encontrar con grandes incrementos si está firmando con tipos de interés variable. Alfonso. No, yo creo que aquí, lo ha dicho también Verónica, hay unas reglas de mercado, y hay una ley que hay que cumplir y que eso debe dar seguridad jurídica. Luego, no es lo mismo topar, como ha pretendido el gobierno, el precio de los alquileres, que al final no deja de ser una cuestión individual de una empresa, de un particular, a la hora de que se le impide subir el alquiler a un inquilino, a un tema como son los tipos de interés que nos viene determinado por el Banco Central Europeo. No es un banco el que determina que el Euribor te sube 3 puntos, o sea, lo determina el Banco Central Europeo. Y aquí lo grave es que, por un lado, nos estamos olvidando que hay en ciernes una ley que supone un impuesto a la banca, que el gobierno pretende imponer, y que el Banco Central Europeo está diciendo precisamente que puede ir en contra de los tratados de la Unión Europea. Con lo cual, nos podemos encontrar con un impuesto a la banca que pretende, normal de un gobierno socialista, gravar aún más los beneficios de la banca, pero que luego sea ilegal y luego tengan que venir otros a pagar lo que ahora pretende el gobierno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser, dicho en el sentido de que apoyamos estas medidas, porque lo que está haciendo los bancos es, oiga, vale, dejo de ganar un dinero, porque tiene razón Verónica, no le interesa quedarse con los pisos. Por lo tanto, voy a facilitar que los inquilinos, que los hipotecados puedan seguir pagando su hipoteca y no me dejen de pagar. Que ejecutar. Exactamente. No deja de ganar, deja de ingresar. Exacto. Lo que haces es dejar de amortizar el capital pendiente, pero lo que paga son intereses exclusivamente, claro. Y el banco prorroga la vida del préstamo, es decir, te va a cobrar intereses durante más años, durante 5 años más de lo que estaba previsto. Por tanto, una cosa es que el banco ingrese menos, que evidentemente es correcto si se acogen a esta fórmula, y otra cosa es que ganen menos. No ganan menos, van a ganar mucho más dinero. Este año ganará menos. Bueno, la banca este año ganará dinero porque no se amortizará capital y recibirán exclusivamente intereses. Es decir, un préstamo vacío, solo le pago intereses, no estoy quitándome deuda pendiente. Tal cual. Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén. Gracias, un placer, como siempre, charlar contigo. Un abrazo.